Creo que hay que recordar que el concepto, la idea de arte varía con el tiempo y el lugar donde se produce. Por ejemplo, en nuestro país va a haber obras y artistas muy buenos, pero también va a haber muy malos. Y si hay artistas y obras muy malas que son consideradas como manifestaciones culturales válidas, la culpa no es solo del artista y su obra mala, sino es culpa de la misma sociedad que lo produce y lo validó como arte, que es mucho de lo que pasa hoy en día en nuestro contexto, no solo tanto nacional, sino en el contexto artístico internacional. Porque recordemos que un artista o una obra de arte es producto de un contexto histórico determinado, y al ser reflejo de ese contexto, el arte no está afuera o exento de la sociedad, forma un elemento más de la cultura. El arte se nutre y dialoga con la economía, la política, la religión, las ideas sociales, otras manifestaciones culturales, y es ese diálogo el que lo hace pertinente o no a un tiempo determinado, es el que le va a dar la validez de que sea artístico o no. Creo que lo importante es tener como herramientas básicas para poder entender que todos podemos estar cercanos al arte. No se ocupa ser un gran erudito para decir: ah, es que yo conozco de arte, es que yo sé lo que es el arte. No, porque al final de cuentas el arte es una construcción viva y como tal evoluciona con el tiempo. Si bien para los hombres y mujeres de la antigüedad lo que producían no era arte, no todo era arte, igual para nosotros debería ser importante distinguir que no todo lo que hoy en día se produce bajo la premisa de arte es arte. Ahí va a estar al final de cuentas el criterio de cada espectador para decir qué sobrevive y qué no sobrevive al inexorable paso del tiempo. Mano, eso es.